Bendecimos, Señor. Que esa palabra que en nuestro corazón, Señor. Gloria a Dios. Ayuda aquí a nuestro hermano Gustavo, Señor. Aleluya. Usa como un instrumento para entregar su palabra, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Que esa palabra en nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, gloria a Dios, sea en vano, Señor Jesucristo. Y Señor, abra nuestro oído, Señor, para comprenderla también. Sí, amén. Gracias, Jesús. Te lo pedimos, Señor, grandemente este servicio también. Gracias, Jesús. Y que esta palabra sea una gran bendición, Señor Jesús. Aleluya. Se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo. Gloria del Hijo, al Santo, Señor. Señor. Amén. Y amén, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblia en Primera de Juan. En Primera de Juan, hermano, cierto, capítulo 3. Ahí está, hermano, cierto, la poderosa y eterna palabra. Más, mi hermano, cierto, hijos de Dios. Gloria al Señor, somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos del Señor? Pero así como hijo tenemos un deber. Pero es a su nombre que todo hijo tiene un deber. Vamos a leer esta poderosa palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice: mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Vosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabed que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por el hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibimos de Él. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo he mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Y amén. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Padre. Gloria al Señor. Hermano, ser hijo de Dios es un privilegio. Nunca se olvide eso, hermano. Ser hijo de Dios es un privilegio, hermano, cierto, que Dios nos da por misericordia. Dios nos siga bendiciendo. Gloria al Señor. Este privilegio, hermano, cierto, de ser hijo de Dios, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Dice la Escritura, hermano, cierto, una de las grandes revelaciones del Nuevo Testamento es la verdad de que Dios es el Padre Celestial. Dios es el Padre Celestial, y los creyentes, los que creen en Dios, los que creen en Cristo, son hijos de Dios. Gloria al Señor. Y dice, y ser hijo de Dios es el privilegio más grande de la salvación. Qué tremendo, hermano, cierto. Mire, gloria al Señor, cómo no adorar a este Dios. Dice, hermano querido, gloria al Señor, que, aleluya, ser hijo de Dios es el privilegio más grande de la salvación. Ser hijo de Dios es un privilegio. Ser hijo de Dios, bendito sea su nombre, aleluya, no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios, hermano, cierto, aleluya, es tener la bendición de Dios. Es, gloria al Señor, aleluya, recibir la promesa de Dios en nuestra vida. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Mire qué tremendo. Él, hermano, el Señor hablando, dice, todos aquellos que le recibieron, ¿cuánto recibieron al Señor? ¿Cuánto han recibido a Cristo? Y si usted no lo ha recibido, yo se lo ofrezco en esta noche para que reciba a Cristo como su Salvador. Porque somos hijos de Dios. Y hermano, cierto, y ser hijo de Dios es un privilegio. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque la Biblia aclara, hermano, tal vez hay una confusión. Decimos todos somos hijos de Dios. Pero el Señor nos habla en esta misma escritura que los que practican el pecado, dice que no son de Dios, sino que son hijos del diablo. Mire qué tremendo. Quizás Dios nos bendiga, hermano, cierto, fuerte, pero Dios nos bendiga en la poderosa palabra. Dice, todos aquellos que practican el pecado, todos aquellos que aborrecen a su hermano, gloria al Señor, todos aquellos que no aman, gloria al Señor, de corazón, dice Dios bendiga, que no han conocido a Dios todavía. ¿Qué es ser hijo de Dios? Es haber recibido el perdón de Dios. Como dice Dios bendiga, hermano, cierto, la oración, Dios bendiga, del Padre nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Ahora tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, he sabido a perdonar a mi hermano, he sabido perdonar, gloria al Señor, aleluya, ahora Dios bendiga, siendo una nueva criatura. Porque es entendible, hermano, cierto, que cuando no conocíamos a Dios, teníamos rencor, teníamos ira, teníamos envidia, teníamos de todo cuanto daban al Señor. Mi hermano, cierto, era lógico cuando no conocíamos al Señor. Dios nos bendiga, como Dios no estaba en nuestra vida, hermano, cierto, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que había? Odio. Por el Señor, habían todas estas cosas, nos bendiga, hermano, cierto, maligna. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero hoy día, cuando, hermano, cierto, somos hijos de Dios, cambia nuestra forma, nuestro sentir. Ahora tenemos que, a mi hermano, cierto, dar hecho, hermano, cierto, la poderosa palabra.
Hermano querido, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros decidimos recibir la palabra. Nosotros, hermano, decidimos recibir, gloria al Señor, cada palabra que Dios nos da, hermano, cierto, aleluya, como estos pancitos de vida que hemos leído, cierto, gloria al Señor. Dios nos manda a obedecer esta linda y hermosa palabra, porque aquí hay bendición. Entonces dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Gloria al Señor, aleluya. Todos tienen derecho a ser adoptados. Todos tienen derecho a una salvación. Todos, hermanos. Aquí, hermanos, cierto, no hay raza, no hay color de piel. Gloria al Señor, no hay estatura. Dios nos bendiga. Dios vino por toda la humanidad. Y todos nosotros necesitamos ser adoptados por este Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Y la única forma de ser hijo de Dios es presentarse delante de Dios y decirle, Señor, quiero recibirte como mi Salvador. Porque dice la Escritura, todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo, gloria al Señor, de la mentira. Ya no eres esclavo, gloria al Señor, del odio. Ya no eres esclavo, gloria al Señor, de la envidia, del celo. Ya no eres esclavo. Amén. Eso, gloria al Señor, tiene que pasar. Si hoy Dios los bendiga, todavía en su corazón hay envidia, hay celo, hay enojo, hay contienda, es porque usted tiene, hermano, que doblar las rodillas y decirle, Señor, transforma y cambia mi vida, porque hoy día soy hijo suyo, Señor. Mi hermano, cuando somos hijos de Dios, Dios nos llama, hermano, cierto, aleluya, a practicar la poderosa y eterna palabra. Y Dios nos sigue bendiciendo grandemente. Como decía Dios María, ser hijo de Dios es un privilegio más grande de la salvación. Gloria al Señor. Imagínese ser hijo de Dios, hermano. Imagínese, Dios venía, ser hijo de Dios. O sea, no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y hermano, si somos hijos de Dios, hermano, gloria al Señor, es porque nos bendiga, hermano, cierto, tenemos, gloria al Señor, grandes bendiciones en nuestra vida. Tenemos grandes privilegios con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto adoran la gloria de Dios en este día de hoy? ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios en este día de hoy? ¿Cuánto le dicen gracias, Señor, por ser hijo? Porque es un privilegio de ser hijo de Dios. Pero Dios nos bendiga. Ahora actuemos como hijo del Señor. Actuemos como hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Actuemos como un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Sin envidia, sin contienda. Gloria al Señor, aleluya, cuánto alaban al Señor. Porque muchas veces, obviamente, hermano, cierto, aleluya, quieren hacer el viejo hombre, quieren hacer la vieja mujer. Gloria al Señor, y ahí donde nosotros, Dios nos bendiga, hermano querido, debemos reaccionar y pedirle misericordia a este Dios todopoderoso. Cuánto bendicen a este Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice, ser hijo de Dios, hermano, cierto, ser hijo de Dios es la base de la fe y confianza en Dios. Dice, y la esperanza de la gloria para el futuro. Ser hijo de Dios es tener esperanza en el futuro. Ser hijo de Dios, cuánto alaban al Señor, Dios nos bendiga, hermano, cierto, es tener gloria, bendito sea su nombre, en el futuro, porque un día, hermano, cierto, dice la Escritura, y la Escritura lo aclara, dice que seremos tal como Jesús es. Hoy día, hermano, cierto, allá en los cielos, cuántos bendicen al Señor. Dios nos bendiga, hermano querido. Dios desea, bueno, el Señor dice, como hijo de Dios, los creyentes son herederos de Dios y coherederos. Eso es lo que somos, hermanos, ¿cierto? Somos herederos y somos coherederos. Bendito sea su nombre. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Gloria al Señor.
Por eso los bendigo, hermano, es importante actuar como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos bendiga, no se equivocó cuando decía, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Es una realidad, gloria al Señor. Hoy día todos pueden hablar de Dios, hoy día todos pueden hablar del Señor. Pero ahora yo le pregunto, ¿cómo está su condición o su relación con este Dios todopoderoso? Usted me puede decir, no, yo estoy bien con Dios, pero ahora yo te hago otra pregunta, ¿cómo está la relación con tu hermano, con tu hermana? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay odio? ¿Hay rencor? Gloria al Señor, ¿qué es lo que hay? Si alguien los bendiga todavía, bendito sea su nombre, enojo, contienda, gloria al Señor, aleluya, Dios los bendiga, es porque eso hay que arrancarlo y sacarlo, porque Dios quiere, hermano, derramar bendición sobre nuestras vidas. ¿Cuánto bendicen a este Dios todopoderoso? Hoy día tenemos que actuar como hijo de Dios. Si usted quiere ser un heredero de Dios, gloria al Señor, un coheredero con Cristo, usted tiene que lavarse, gloria al Señor, aleluya, Dios los bendiga, hermano, cierto, lavarse, hermano, cierto, de la cabeza a las plantas de los pies, gloria al Señor, aleluya. ¿Para qué razón? Para que caiga la tremenda bendición en su vida, amado. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto adoran a este Dios todopoderoso? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sé que un día, hermano, cierto, cuando Cristo venga, gloria al Señor, se manifestar lo que hemos de hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser coherederos, vamos a ser, mi hermano, cierto, aleluya, hermano querido, cierto, vamos a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Vamos a disfrutar de la gloria, vamos a disfrutar de la majestad con Dios. Pero, hermano, cierto, aleluya, para llegar a la presencia de Dios, hay que estar, hermano, limpio, nuestra alma, nuestra condición de vida, nuestro corazón limpio, hermano, para ver la gloria y la bendición de Dios. Dios nos pone un ejemplo, hermano, cierto, en su escritura. Gloria al Señor. Dice, Dios desea que estén cada vez más conscientes por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Ese espíritu de adopción que Dios nos ha dado. Dios nos adoptó, hermanos. Dios nos adoptó. Dice la Biblia que nosotros, los seres humanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No se lo olvide nunca eso. Estamos destituidos. Ya no había esperanza para esta humanidad. Pero gracias, aleluya, hermanos, cierto, de que Cristo vino a esta tierra a hacerse hombre. Que Cristo haya venido a esta tierra, bendito sea su nombre, aleluya. Haber, hermano, cierto, estado acá, gloria al Señor, aleluya, mostrándonos la palabra. Como dice, hermano, cierto, ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto bendicen al Señor? Gloria a Dios. Dice de que son hijos. Dice, el Espíritu hace que clamemos a Dios. El Espíritu hace que nosotros clamemos al Dios Todopoderoso. El Espíritu hace que nosotros clamemos al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Los hijos de Dios, Dios bendiga, hermanos, se dejan que el Espíritu se derrame en su vida, en su corazón. Y hermanos, cierto, y tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios debemos dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Que el Espíritu de Dios, hermano querido, cierto, aleluya, nos vaya mostrando el camino. Y hoy día el Espíritu de Dios nos va mostrando el camino. ¿Por qué razón? Porque nos dice el Señor ahora, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te rescaté, yo te llamé, yo te limpié, pero yo no quiero que tú seas de esta forma. Pero el Señor, por lo tanto, Dios nos ordena, como dice la Escritura, un mandamiento nuevo doy. Gloria al Señor, aleluya, que nos amemos unos con otros. Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto bendicen a este Dios todopoderoso? Amén.
Hermano, no es escribo mandamiento nuevo, dijo el Señor, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que os verdadero. Y él y en vosotros, luz verdadera y alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Gracias, Señor, por eso debemos amarnos, hermanos. Gracias, Señor, no debe haber odio en el Hijo de Dios. No debe haber rencor en el Hijo de Dios. Ya no está, de los bendiga, hermano, cierto, aleluya, el ojo por ojo, diente por diente, este me la hizo, me la paga. No, el Hijo de Dios ya no actúa de esa forma. Por eso el Señor nos dice en su escritura, gloria al Señor, aleluya, mire lo que Dios nos enseña, de los bendiga, hermano, cuando decían los discípulos, si alguien, Dios bendiga, hermano, cierto, va, Dios bendiga, hermano, cierto, y te dé una bofetada, tú ponele la otra mejilla. Mire, hermano, qué tremendo. Gloria al Señor. Tremendo, hermanos. Gloria al Señor. Por eso Dios nos ayude, hermanos, a amarnos unos con otros. Que Dios, hermano, saque todo ese rencor muchas veces, gloria al Señor. Hay gente, hermano, que lleva enojado con alguien por años. Dios bendiga. Y Dios no quiere, hermano, cierto, que tú y yo esté de esta forma. Dios quiere que nosotros estemos sanos del alma, sanos del espíritu, para poder honrar y bendecir a Dios. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llama a la sinceridad. Mi hermano, cierto, hoy día hay mucha gente, hermano, cierto, que saltan, que danzan, que profetizan, pero viven con odio en su corazón. Viven, hermano, cierto, aleluya, hermano, con rencor en su vida. Y Dios no le agrada, hermano, cierto. Mi hermano, la bendición no es de esa forma. Nosotros debemos, hermano, cierto, andar con nuestra frente en alto, con nuestra conciencia limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto alaban la gloria de Dios en este día. Bendito sea su nombre. Por eso Dios nos enseña a amarnos. Amarnos unos con otros. La meta final de Dios al hacer un hijo suyo, dice a los creyentes, es salvarlo eternamente y conformarlo a la semejanza de su hijo. Eso es lo que Dios quiere, hermano, cierto, de nosotros, que seamos igual que Él. Dios nos siga bendiciendo. Dice la palabra que un día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza es Él. Aleluya, gloria al Señor. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, así seremos un día puro, hermano. Un día, hermano, cierto, aleluya, seremos semejante al Altísimo, hermano, aleluya. Seremos semejante a Él, ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Un día, hermano, cierto, vamos a estar, hermano, cierto, con Cristo, cara a cara, vamos a estar ahí. Cuánto alaban al Señor, aquel que murió en la cruz, aquel que dio la vida por ti, aquel que hoy día, hermano, cierto, te ha levantado, te ha sanado, te ha restaurado, te ha bendecido de gran manera, lo vas a tener cara a cara. Pero para eso, gloria al Señor, hay que vivir, hermano querido, esta poderosa palabra, esta bendita esperanza. Gloria al Señor, todo aquel que comete pecado y se infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley o de la palabra. ¿Y sabe que apareció para quitar nuestros pecados? El Señor dice, hijitos míos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenéis a Jesucristo. Dios nos siga bendiciendo. Hay esperanza, hay esperanza. Gloria al Señor, aleluya. Pero Dios nos bendiga, hermano, cierto, esa esperanza que Dios nos da. Si Dios nos ha limpiado, si Dios nos ha transformado,
Pero Señor, vivamos este privilegio que Dios nos ha dado, esta oportunidad que Dios nos ha dado, para que nuevamente lleguemos, cierto, a la presencia de Dios. Limpiemos nuestra conciencia, limpiemos nuestro corazón, que sea barrido, pero Señor, que salga todo lo malo, todo lo que estaba en nuestro corazón, salga, todo lo que cuando estaba en el mundo, pero Señor, aleluya, eso tiene que salir, que Dios coloque los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, hermanos, cierto, oramos y decimos, Señor, ayúdame, bendíceme, pero Señor, sáname. Pero es importante también orar al Señor y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dame los frutos de tu Espíritu Santo. Dios mío, Señor, dame la gracia, el poder, la unción, la autoridad para poder glorificar y honrar su nombre. Bendito sea su nombre. Cuanto alaban a este Dios Todopoderoso, llénate del poder de Dios, hermano, llénate del poder de Dios, llénate del poder de Dios. Ahora, Señor, dile, Señor, dame los frutos del Espíritu, saca estos frutos malos. ¿Cuáles son los frutos malignos? Ahora, Señor, saca todo eso, Señor. Dice, hermano, cierto, que son la envidia, la borrachera, el adulterio, la fornicación, la lascivia, hermanos, son muchos. Mas el fruto del Espíritu dice amor, paz, benignidad, bondad, templanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Dios Todopoderoso. Hermano, siento cuando tú viniste a ser un hijo de Dios, cuando Dios te rescató y decidiste venir a Cristo, gloria al Señor. Es porque Dios quiere hacerte una nueva criatura. Es que Dios quiere hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer. Las cosas viejas pasan, son todas ellas nuevas. Dios te llamó y te recogió, te levantó, no importó tu condición de vida. Hoy día Dios te ha puesto en el camino. Hoy día usted tiene, gloria al Señor, aleluya. Y nos tendría que actuar como un hombre nuevo y una mujer nueva. Bendito sea su nombre. Y sobre todo, lo que Dios nos recarga, amarnos unos con otros. Gloria al Señor, ¿cómo está la relación con su familia, con su hermano, con su madre, con sus hijos? ¿Cómo está la relación con su primo? ¿Cómo está la relación, aleluya, con su cuñado? ¿Cuánto alaban al Señor? Hermano querido, ¿cómo está la relación, aleluya, con su jefe, con su patrón? ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Qué profundidad! Gloria a Dios para siempre, qué profundidad, a eso Dios nos ha llamado. Gloria al Señor, aleluya, a tener limpia nuestra conciencia, amarnos unos con otros. No podemos, hermano, actuar como el mundo, porque el mundo, hermano, cierto, aleluya. ¿Sabe cómo actúa el mundo? El mundo te da un abrazo, aquel que no conoce a Cristo, me refiero, te da un abrazo, gloria al Señor, y cuando te da el abrazo, nos bendiga, hermano, cierto, tiene un puñal, gloria al Señor. Pero los hijos de Dios no debemos ser así. Los hijos de Dios hoy día tenemos que darle un abrazo sincero. Hoy día los hijos de Dios tenemos que decirle, saludar al hermano, mirar su rostro y decirle, hermano, gloria al Señor, Dios te bendiga, pero con sinceridad. Gloria al Señor, no con rencor, no con ira. Gloria al Señor, porque Dios bendiga, pasa esto, hermano querido, que muchas veces, gloria al Señor, cuando viene el hermano, gloria al Señor, aleluya, y como que no me cae muy bien, gloria al Señor, me paso para la otra cuadra, gloria al Señor, para no saludar al hermano, para no saludar a la hermana, gloria al Señor, aleluya. Dios nos siga bendiciendo, y Dios no nos quiere así. Dios nos quiere, hermano cierto, en la unidad. Dios nos quiere, hermano cierto, en el amor, en la koinomía. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios nos siga bendiciendo. Así que Dios nos fortalezca. Cristo vive, ¿cuánto alaban al Señor? Hay gente, hermano, cierto, aleluya, que hermano querido, cierto, tuvieron una pelea, digamos, cierto, aleluya, gloria al Señor, una discusión o una mala cara, gloria al Señor, en un ministerio, y hermano cierto, se van a otro ministerio porque allá no conocen a nadie, puedo dar un ejemplo, gloria al Señor, aleluya, pero Dios nos bendiga, pero ¿cómo quedó tu corazón? ¿Cómo quedó tu alma? Es importante perdonar, hermano. Decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Saca el rencor, saca la ira, saca la contienda de mi vida. Bendito sea su nombre. Dios nos siga bendiciendo. ¿Cuánto alaban a este Dios Todopoderoso? Gloria al Señor.
Ya vamos a terminar, dice, hermano, hijito, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. O sea, nos bendiga, ¿quién es justo? Jesús es justo, y él no puede, hermano, cierto, aleluya, juzgarnos a nosotros. Pero yo, ¿cómo puedo juzgar a otro, hermano, cierto, si no soy justo? Bendito sea su nombre. Dice, hijito, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo. O sea, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, mire, el que practica el pecado, el que practica el pecado. O sea, sabiéndole al Señor que usted está mal, sabiéndole al Señor que Dios nos bendiga, hermano, cierto, aleluya, estamos actuando mal, pero lo seguimos haciendo, seguimos insistiendo, gracias al Señor, aleluya, de hacer ese pecado. Dice, hermano, cierto, que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién? Apareció Cristo. ¿Para qué? Mi hermano querido dice, para deshacer las obras del diablo. O sea, Dios te limpia, Dios arranca ese pecado, Dios arranca, gloria al Señor, te perdona, Dios bendiga, y después cae la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? Si el justo, dice la Escritura, cae 7 veces, la misma 7 veces Dios lo levanta. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios nos siga bendiciendo, porque ningún justo quedará tirado, hermano querido, porque Dios le extenderá la mano, Dios lo levantará, Dios, gloria al Señor, aleluya, le dará la victoria. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso, hermano, sanemos nuestro corazón, sanemos nuestra conciencia. Gloria al Señor, si hablamos de esta palabra, gloria al Señor, hablemos con verdad, sin rencor, sin ira, sin contienda. A la verdad, dice, decía el apóstol Pablo, hay algunos que predican a Cristo, otros predican por contienda y otros predican para vanagloria. Gloria al Señor, aleluya. Pero Dios nos enseña a que nosotros debemos predicar a Cristo. No por vanagloria, no, hermano, yo cierto, aleluya, por contienda, no, sino para que esta palabra sea glorificada en nuestras vidas. Así que Dios nos sigue bendiciendo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque se manifiesta, porque la simiente de Dios permanece en él. Mire, todo aquel que vino a Cristo, dice, todo aquel que nació de Dios, o sea, aquellos que conocieron a Cristo, no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria al Señor. Y cuando peca, gloria al Señor, Dios nos bendiga, hermano querido, se siente mal. Cuando peca, gloria al Señor, no puede dormir en la noche. Cuando peca, dice el Señor, te fallé. Cuando peca, dice Dios mío, Señor, perdóname. Pero hoy día, hermano, cierto, la gente peca. Siempre le digo a los hermanos, hoy día la gente peca y no hay ningún temor. Llegan a roncar en la noche. Pero el que ama a Dios se da vuelta para acá, se da vuelta para allá, se despierta en la noche. Dios mío, te fallé, Señor. Dios mío, te fallé, papá. Dios mío, Señor, lo que cometí, gloria al Señor. Hasta que cae de rodillas, hasta que cae de rodillas y le pide perdón a este Dios todopoderoso. Pero el que no ama a Dios, se acuesta, no se acuerda, no está ni ahí. Total, pequé, fallé nomás. Gloria al Señor, aleluya. Pero el Hijo de Dios es temeroso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. En esto se manifiesta los hijos de Dios. En esto se manifiesta lo que han nacido de nuevo. En esto se manifiesta lo que realmente son hijos de Dios y que no son hijos del diablo. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido nuevamente, gloria al Señor, dice, aleluya, hermano querido, que ama a su hermano. Y nos manda que nosotros nos amemos unos con otros. No como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gloria al Señor, aleluya. O sea, en Caín había envidia y mató a su hermano por envidia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y en nosotros no debe estar la envidia, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por el hermano. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. ¿Se da cuenta? Debemos ser verdaderos. Debemos amar de hechos, de verdad. No de palabra, de hechos. Gloria al Señor, aleluya, bendiciendo a mi hermano. Gloria a Dios para siempre, bendiciendo a mi hermana. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor, de repente, hermano querido, cierto, aleluya, decimos te amo, de labios. Como decía Jesús, Jesús en una oportunidad, Dios bendiga, la palabra del Señor nos dice que en una oportunidad dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y eso es lo que Dios no quiere, hermano. Que no alabemos al Señor de labios. Que no amemos, aleluya, con el Señor solamente de labios, sino de hechos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amarnos unos con otros. Bendecirnos unos con otros. Gloria al Señor. En eso conocemos que el amor del Padre está en nosotros. Bendito sea su nombre. Amado, si nuestro corazón no nos reprende confianza, tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como los he mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que Dios los bendiga. Amémonos unos con otros. Si hay rencor, si hay, Dios bendiga, hermano, cierto, todavía no ha sanado su corazón. Dios, hermano, nos quiere bendecirnos con esta poderosa palabra. Es Dios el que hace la obra. El Dios el que hace justicia. Es Dios, hermano, cierto, el que transforma nuestros corazones. Es Dios el que pone un corazón nuevo, una mente nueva. Es Dios, hermano, cierto, el que saca todo rencor y toda envidia. Así que, amado, gloria al Señor, amémonos unos con otros. Gloria al Señor. Amémonos unos con otros. Sobre todo nosotros que predicamos, que hablamos de esta verdad, que hablamos de esta escritura. Demos, hermanos, amarnos unos con otros. No de palabra, sino también de hechos. Gloria al Señor, aleluya, con una conciencia limpia para poder agradar y llegar con esta palabra a aquellos que necesitan. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta poderosa y eterna palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque usted enseña mi vida. Enseña mi vida, Dios mío, a amarnos. Enseña mi vida, Dios mío, Padre. Gloria, Señor, aleluya, tener la coinomía, el amor, tener, Dios mío, ese amado entre nosotros. Gloria, Señor, aleluya, la ayuda, Dios mío, ese amado entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios. Gracias, Jesús, te damos honra y gloria y bendícenos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Más gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, que Dios bendiga esta linda y hermosa palabra. Amén. Que Dios nos fortalezca, damos honra y gloria al Señor, hermano, porque Dios en su infinita misericordia nos ama. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, cierto, aleluya. Hermano querido, aquí los hermanos ciertos que permanecieron, gloria al Señor, ahí diciendo un amén, aleluya, un gloria a Dios, mi alma te alaba, gloria al Señor, usa a tu siervo, usa a tu hijo, gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a aquellos que clamaron al Señor diciendo, ayúdame Señor, dame fuerza, lléname de tu espíritu, bendito sea su nombre, así que Dios me los rebendiga, pero grandemente. El que Dios nos quiere enseñar, pues, hermano, este camino, porque somos nueva criatura, pues, ¿cuántos son nueva criatura? Gloria al Señor, ¿cuántos son nuevas criaturas? Mi alma te alaba, bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios nos bendiga, damos honra y gloria, hermano, cierto, a este Dios todopoderoso por esta linda oportunidad, hermano, cierto, de poder bendecir al Señor. Vamos a orar, hermano, cierto, por las peticiones.
Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano, ¿cierto? Para que Dios haga la obra en cada persona que necesita. Dios les bendiga, hermano, ¿cierto? De esta bendición. Amén. Gloria al Señor. Amado Dios, te damos honra y gloria al Señor. Dios mío, Señor amado, aquello que tal vez Dios mío no ha pedido, la petición de oración, Dios mío, ahora, Señor, pero están viendo y están mirando, Dios mío, pero hay, Dios mío, Señor amado, aleluya, un deseo en su alma, en su corazón. Te ruego, amado Dios, que usted conceda, Dios mío, conociendo los pensamientos, conociendo, Dios mío, Señor amado, aleluya, todas las cosas, te ruego, Padre, por misericordia, que usted obre a través de su Espíritu Santo. Señor amado, Dios mío, sé que para ti no hay nada imposible. Así como usted ha levantado, Dios mío, a muchos de mis hermanos en la oración, ha levantado muchos, Señor, aleluya, porque se ha orado y se ha clamado, así usted puede levantar a aquellos, Dios mío, que están, pero Señor, en este mismo instante, ahora, tal vez enfermo, tal vez sin fuerza, tal vez desahuciados, tal vez, Dios mío, diciendo ya no hay esperanza, aleluya, pero Dios mío, en ti hay esperanza, Señor. La esperanza es lo último que se pierde, amado Dios. Tú eres la esperanza, Señor. Tú eres el que hace la obra. Tú eres el sanador. Tú eres, Dios mío, Señor amado, aleluya, el Dios de los milagros, Señor amado. Tú eres el Dios de lo imposible. Gloria al Señor, aleluya. Que descienda, Dios mío, el Espíritu. Ese Espíritu, Dios mío, Señor amado, gloria al Señor. Ese Espíritu Santo en cada corazón, haciendo la obra, sanando, libertando. Gloria al Señor, aleluya, sacando toda esclavitud, perdonando los pecados, sanando los enfermos, reprendiendo los demonios, Señor amado, la enfermedad, el decaimiento, poniendo sangres nuevas, corazones nuevos, colocando pulmones nuevos, Dios mío, riñones nuevos, Señor amado. Usted, Dios mío, limpia, Dios mío, purifica, Dios mío, Señor amado, esa sangre, Señor amado. Oh, bendito sea su nombre. Dios mío, por aquí, oh Dios mío, Señor amado, aleluya. Que Dios mío está en la desesperación en esta hora. Oh, mi alma te alaba, Señor. Te ruego, Dios mío, Señor amado, aleluya, por la bendición de mi hermano Pablo, Señor amado. Por este niño, oh Dios mío, Señor amado, aleluya. Gloria al Señor, que Dios mío, Señor amado, los médicos, gloria al Señor, aleluya, quizá han dicho una palabra, Señor amado, que a nadie le agrada, Dios mío, Señor. Pero Dios mío, Señor, yo sé que usted tiene operación nueva, Dios mío. Usted, Dios mío, en el silencio de la noche, usted puede obrar milagros, puede operar, Dios mío, Señor. Lo he visto, Dios mío, lo he visto con mis ojos, cómo usted ha operado, cómo usted se ha manifestado. He visto con mis ojos, Señor, cómo usted, Dios mío, aleluya, amado Dios, ha hecho grandes obras, Dios mío, Señor, de gente desahuciada, Dios mío, que hoy día, Dios mío, todavía viven, que hoy día todavía, Dios mío, Señor, aleluya, te dan honra y gloria, poderoso Dios. Dios mío, Señor, obra, Dios mío. Aumenta la fe de las familias, aumenta la fe, Dios mío, Señor amado, aleluya, de aquellos que han pedido la oración, amado Dios. Bendiga la familia, Señor, bendiga, Dios mío, al núcleo familiar, a los hijos, a los padres, aquella familia que está en la drogadicción, en el alcoholismo, Señor amado, libértelo, Dios mío. Libértelo, Señor amado, Padre, saque ese flagelo de alcohol, de droga, Dios mío, Señor amado, aleluya. Obre poder de Dios con poder y gloria, Señor. Ese flagelo, Dios mío, Señor amado, aleluya, que hace, Dios mío, perder el conocimiento, amado Dios. Dios mío, Señor amado, para ti no hay nada imposible. En sus manos están todas las cosas. Bendiga la oración, Dios mío, del norte al sur, del mar a la cordillera, Dios mío, hacia afuera el extranjero, Señor amado, caiga una bendición por cada bendición que han pedido, Dios mío. Que su mano poderosa llegue, Dios mío, hasta, Dios mío, cada rincón, Dios mío, Señor amado, donde está la necesidad. Gracias, amado Dios, por su misericordia. Te adoramos y te bendecimos.
en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos bendiga. Mi hermana Julieta Padilla dice, pido una oración por mis hermanos, mi mamita, y que el Señor los guarde. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Julieta. Y hermana, mi hermana, cierto, vamos a anotar cada petición de oración. Yo le animo, hermano, que también, cierto, todos, hermanos, cierto, que escuchan estas peticiones de oración, podamos estar orando y clamando al Señor. Dios los bendiga, hermanos, cierto, aleluya, porque debemos orar y clamar a este Dios todopoderoso. Amén. Ahí vamos a anotar la petición de oración, mi hermana Julieta. Amén. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, aleluya, dice mi hermano Miguel Núñez, mi hermano Pablo, amén, amén. Miguel Núñez, amén, amén, amén. Mi hermano Manuel Quiroz, amén. Mi hermana Jessica, amén. Dios les bendiga a mi pastor Gustavo, dice mi hermana Sara. Eurice Carrasco, gloria a Dios, que Dios les siga bendiciendo a mi amada hermana Sara. Saludo a mi hermano Janito, Dios me lo bendiga, pero grande, grandemente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mi hermano Juan Opaso dice, así es mi Señor. Rodrigo Cisterna, amén, gloria a Dios, amén, mi hermana Juan Opaso. Amén, amén, gloria a Dios. Le pido oración por mi hermana Silvia. Dice mi hermana, cierto, Sara, amén. Gloria al Señor, anotar la petición de oración, amén. Gloria al Señor, Dios nos fortalezca. Amén, Señor Todopoderoso, aleluya, Señor, gracias, Padre, amén, amén, amén. Pido la oración por mis hermanos, mi amita, que el Señor los guarde, dice hermana Julieta, amén. Bendito sea su nombre, que Dios nos siga bendiciendo. Te alabo, Señor, grande eres. Patricio Daniel Riva, Dios te bendiga grandemente. Te saludo, mi hermano, en Cristo. Cristo te ama, Dios te siga bendiciendo, mi hermano Patricio. Dios te bendice de gran manera en esta hora. Bendice mi alma, Padre Celestial, dice hermana Hilda Ori, amén. Grande es tu misericordia, Señor. Gloria a Dios, amén. Patricio Daniel Riva dice, Dios le bendiga, amén. Recibo esa bendición, mi hermano Patricio. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias, mi Padre, por esta oración, amén. Bendiciones, Padre Celestial Todopoderoso, dice mi hermana Hilda, amén. Así que Dios nos bendiga, saludamos, cierto, aleluya, a diferentes lugares, hermano, cierto, aleluya, a la nueva región, cierto, siempre está conectada ahí mi hermana Rosita Morales. Dios le bendiga, cierto, mi hermana Magdalena, Dios le siga bendiciendo, mi hermano Diosman, dice, mire, dice, saludos, pastor, aquí viéndolo desde casita, firme adelante, un abrazo, mi hermano Diosman, Dios te bendiga grandemente, Dios te siga bendiciendo. Y que Dios les fortalezca también, cierto, le enviamos un abrazo sincero, un abrazo, hermano, cierto, aleluya, de un hijo de Dios, amén. Así que Dios me lo bendiga grandemente, orando uno por los otros, amén. Así que damos honra y gloria, hermano, cierto, a este Dios todopoderoso, amén. Dios bendiga, hermano, todo lo que se ha hecho. Dios bendiga esta poderosa palabra. Dios bendiga, hermano, cierto, aleluya, diferente ministerio, diferente, hermano, cierto, iglesia, diferente congregación, aleluya, hermano, podamos tener el mismo sentir, por el Señor, cual de predicar el evangelio, que muchos vengan a este reino, a este arrepentimiento, amén. De decirle, gloria al Señor, a aquel enfermo que en Cristo hay sanidad. De decirle, hermano, cierto, aleluya, que aquel que está en la depresión, que Dios lo puede libertar y Dios puede hacer la obra. Que para Dios no hay nada imposible, hermano querido. Así que le animo, hermano, cierto, a que usted sea un predicador, que usted sea una predicadora, que usted, hermano, cierto, esparza este evangelio, aleluya, hermano, cierto, a diferentes lugares. Así que Dios me lo bendiga grandemente. Para el día de mañana, cierto, está ahí nuestro hermano Elías Acosta a las 20 horas. Dios le siga bendiciendo, hermano Elías, del Ministerio Apostólico Pentecostal de Cristo. Dios nos levantó de mano por misericordia. Dios bendiga a mi pastor Juan Acosta, que Dios me lo siga bendiciendo. Dios bendiga a mi pastora María Hernández. Dios me los bendiga, hermano, cierto, la cual lo que lleva, hermano, cierto, como cabeza, nos bendiga sobre este ministerio. Y da, hermano, cierto, aleluya, caímos, hermano, por misericordia también en este ministerio. Así que Dios nos siga bendiciendo, mi hermano querido. Dios nos ayude, hermano, cierto, a cada día glorificar y honrar a este Dios todopoderoso, amén. Saludamos a todos mis hermanos, cierto, de la iglesia, del ministerio ahí de Villa Chiloé. Dios me lo sigue bendiciendo. Le amo en el Señor. Le animo a seguir adelante, firme y adelante, amado.
para que pronto, hermano, también estemos congregados, alabando y bendiciendo a este Dios todopoderoso. Amén. Así que Dios nos bendiga. Y así, hermano, siendo podamos también compartir con otros pastores, con otros siervos de Dios, hermano, que también se conectan. Gloria al Señor. Y poder, hermano, siendo hacer un culto, una vigilia, hermano, siendo y poder adorar y bendecir a este Dios todopoderoso. Así que Dios nos bendiga, hermano querido. Gloria al Señor para cada día, hermano. Glorificar y bendir a este Dios todopoderoso. Para el día sábado, mi hermano Marco, cierto, está, gloria al Señor, aleluya, transmitiendo. El día domingo, con la gracia del Señor, estamos nuevamente transmitiendo a las 20:30 horas. Amén. Así que Dios me los bendiga, orando, clamando a la presencia del Dios todopoderoso. Amén. Así que nos siga bendiciendo. Y que Dios bendiga a todos aquellos que pidieron, cierto, un pasito de vida, hermano, cierto. Dios le bendiga grandemente. Mire que también, cierto, Dios se manifestó de gran manera, hermano, cierto, a través de un pasito de vida. Así que Dios les bendiga. Nos despedimos, amado hermano, cierto. Firme y adelante. Cristo le ama. Y que el Señor, hermano, cierto, cada día les bendiga grandemente. Le digo, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga grandemente, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, bendiciones, Dios me lo siga bendiciendo.